Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Sport & Golf que tenía yo ganas de hacer por internet otra vez con Chema Sanz, mi amigo José María Chema Sanz. ¿Qué tal estás? Muy bien, como siempre aquí en Canarias y con la ola de sol esta que estamos aquí pasando calor, pero encantados de la vida. Nos ha llegado el verano antes de tiempo, esperemos que, bueno, que no tengamos el verano más caluroso de la década o del siglo o de lo que sea y no nos den 50 grados, porque si no, no hay quien trabaje. Bueno, muy bien, Mariano, te veo muy bien, te veo con buen color, has perdido peso, te veo muy bien, te veo más joven, ¿eh? Muchas gracias, y eso que he cumplido 60, señores, tengo 60 años. Nada, felicidades, y eres un senior de estos con mucha experiencia, porque desde que bajaron la categoría senior a 50 años, que antes era 55, los seniors de 60 años, ya no sé si soy super senior o super senior de los seniors, ya me he perdido un poco porque ahora ya jugar un campeonato de España senior es una tarea casi imposible. Se juega con handicap 1, 2, 0, eso ya es casi profesionales ya los que juegan ahí, es impresionante. O sea, que te quiero ver ahí el año que viene en el Campeonato de España Super Senior. No, yo he hecho un artículo que no te he mandado, por cierto, y que seguramente no habrás visto, pero... Lo he visto colgado en las redes, pero no lo he leído. No lo has leído. Bueno, yo me he comprometido a hacerme... Miren ustedes que lo estoy diciendo directamente a la cámara, ¿eh? Yo me he comprometido a hacerme profesional antes de los 65 años. ¿Qué te parece, Chema, el tema? Me parece una hazaña que puedes conseguir, ¿eh? Lo puedes conseguir, a base de... vas a tener que esforzarte y trabajar, pero seguro, porque tú estás en un handicap bajo y que es handicap 6, ¿no? Creo que estás, ¿no? Y seguro que, como siempre digo, ponerte en las manos de un buen doctor, de un buen médico, y que es un buen profesional de golf y con constancia, que tú la tienes como buen ingeniero que eres, y buen de números, que te gustan los números y todas esas cosas. Se puede conseguir, la verdad que yo no soy el más adecuado porque soy bastante ceporro en esto del golf. Me gusta mucho la distancia y los números del driver, pero lo que es el juego corto, la verdad que no lo tengo muy allá. Pero sí, yo te animo porque es un reto bonito y sobre todo que veo mucha gente de tu edad que están disfrutando del golf y la verdad que los veo con admiración porque el golf es un deporte que une a la gente, que se disfruta. Que viajan por ahí, que hacen muchas nuevas amistades y al final es lo bonito, ¿no? Ver a la gente disfrutar, pasear y ya si haces birdies y pares como tú, pues eso ya es impresionante. No sé, yo lo único que voy a hacer es seguir jugando a mi manera y vamos a ver hasta dónde llego. Va a haber gente de 20 años compitiendo contra mí, pero yo seguiría lo mío, me da lo mismo. No, seguro, si es que hay que competir, ya te digo, que hoy en día... bueno, todos lo hemos visto con el nuevo Phil Mickelson, ¿no? En el US Open. Yo creo que nos ha dado un halo de esperanza a los golfistas. En el caso mío, que estoy ya cercano a los 50, me he encontrado con el tío Phil y yo creo que ha sido un ejemplo de constancia, de superación. Cuando nadie le daba por vencedor, pues se llevó el catalagua. Yo creo que ha sido una de las noticias del año, ¿no? Acuérdate de Bernhard Langer, que está jugando mejor que cuando ganaba torneos de los grandes, ¿eh? Sí, la verdad que asombra. Lo de Phil Mickelson parecía que era flor de un día, segundo día, el tercer día, y llegó el cuarto día y todo el mundo se vio sorprendido, ¿no?, por su victoria. Bueno, no eran cualquiera, ¿no? Había ganado ya 5 grandes, ha superado a Cebriano Ballesteros en número de grandes, y sin duda, lo comentábamos en la previa del programa, ¿no?, que... un driver de 5 grados, hay que pegarle duro, ¿no? Para y una de las claves que, bueno, he estado leyendo mucho, lo estaba siguiendo mucho en redes sociales, yo creo que ha cambiado mucho su carácter, ahora está muchísimo más enfocado en el campo de golf, ya no hace las famosas Mickelsonadas, falla muchos par cortos, la preparación física, siempre lo hablamos, ha sido clave, está mucho mejor ahora que hace 20 años, él lo dice y saca fotos y se ríe de sí mismo. Es un tío con muchísimo humor en las redes sociales y nada, la verdad que te digo que un aviso a los jóvenes. No, yo creo que eso va a ir pasando cada vez más. Un tío de 50 años ganando un grande es por algo, o ganando un gran torneo es por algo. Y eso va a ir pasando cada vez más por el tema del físico y porque no es lo mismo. Porque la gente de mi edad, que eres un poquito cabrito mencionando este tema,
Cada vez estamos en mejores condiciones. Eso que yo no me cuido mucho, pero me he puesto a jugar un poco, enseguida he perdido, pero muy poco, ¿eh? Enseguida he perdido un poco de peso, me encuentro mejor, oxigeno mejor, y eso que fumo como un carretero, ¿eh? Pero eso se nota, ¿eh? Se nota enseguida. El deporte del golf es así. Y bueno, y juego casi siempre en bugue, pero aún así. Recuerdo a Alfredo García de Heredia que me decía: ¿Quieres entrenar? Sí. ¿Quieres entrenar deprisa? Sí. Pues métete en un bogey y en una hora haces 9 hoyos, sí, es verdad. En una hora o menos. La verdad, eso sí, tiene, eso sí que es una comodidad. El que tiene buggy por la tarde, que es hacer unos hoyos rápido y salir al campo y aprovechar, la verdad que eso sí. Pero yo siempre recomiendo caminar. En el sentido, a mí me ha venido siempre bien, ¿no? Siempre que he podido caminar. Y bueno, es un poco es un ejercicio que cardiovascular que siempre viene bien y ahí hay que siempre lo recomiendo. En el caso tuyo, bueno, pues se te perdona, ¿no? Porque siempre estás ocupado, tienes poco tiempo, eres un empresario, bueno. Pero bueno, de vez en cuando, cuando vengas a Tenerife, bueno, estaremos caminando, eso desde luego, porque... Estoy saliendo a jugar el pitch de aquí de Pozo Blanco, ya lo conocerás. Te haces 3 kilómetros o 4 kilómetros porque está. Utiliza los hoyos, utiliza los greens de los hoyos normales. Entonces hay que dar más vueltas que una peonza al campo. Y estoy saliendo a jugar el pitch and putt con la bolsa al hombro, ¿eh? Me faltan simplemente unos cilindros. Y cuando juegas el pitch and putt, ¿qué resultado hace normalmente? Porque parece más fácil de lo que es y después cuando juegas es difícil cumplir el handicap de pitch and putt, de hacer... No, yo no lo estoy cumpliendo, pero vamos, es que he estado 3 meses y medio sin jugar. He empezado a jugar ahora otra vez y no te creas que he jugado mucho. He jugado 3 veces en las o 4 veces en las últimas 2 semanas. No he jugado más. que hacer por ejemplo el, ¿no? 9 hoyos par 27 y ahí es donde te pone la verdad el golf ahí la dificultad, ¿no? El juego corto que son greens pequeños y es donde se realmente bueno yo tengo un amigo bueno, que juega muchos pitch and putt y tal y la verdad que claro después en el campo cuando va a jugar pues se nota, ¿no? Porque tiene juego corto de, pues, de 60 70 metros para abajo es impresionante, ¿no? Y la verdad que es un, también es una buena una buena forma para empezar, ¿no? A mucha gente que no ha empezado y tal, que vayan a los pitch and putt y yo creo que funciona muy José lo hace mucho con sus alumnos, lo saca rápidamente al campo a jugar al pitch and putt. Yo creo que es la mejor manera de hacer las cosas. ¿Y qué te pareció la avalancha que se produjo ahí en el 18 a Phil Mickelson? Fue la verdad que ya parece que en Estados Unidos ni COVID ni nada, ni la verdad que fue un poco violento, la verdad que... en América son los abanderados de todo, ¿no? Son los primeros en todo, pero la verdad que fue impresionante, ¿no? Se le fue un poco de las manos, yo creo, a la USGA, que recordemos que US Open es un campeonato que no está regulado por el PGA Tour, sino es un campeonato que organiza la Asociación de Amateur de Estados Unidos, la propia asociación, y bueno, yo creo que querían hacer un poco de... Bueno, no, pues era el primer torneo con mucha gente y tal, y al final se le fue un poquito de las manos el tema. Y sino que se lo digan a Ram, que el COVID no se ha ido. Mira la puta un pipí que le han hecho en el torneo, ¿verdad? Sí, la verdad que no podemos dejar de pasar el puntillo. Lo que pasó este fin de semana me ha llamado muchísima gente, muchísimos comentarios. He estado leyendo gente, pues eso, muy enfadada. Bueno, gente que alabó la actitud de John Rahm, la verdad que es un escrito muy positivo. Siempre, la verdad que él, cuando habla de temas de salud y tal, pues se mantiene muy prudente. Pero bueno, al final, si lo analizas en frío, pues en 15 meses no había pasado que el líder de un torneo tuviera un positivo. Yo creo que, sinceramente, es muchísima mala suerte porque. Todavía haya estado vacunado o no, que hay gente que dice que sí, otra gente que dice que no, no eres inmune al virus, pues tienes que seguir las normas y los protocolos del PGA Tour, que son esos, y nada, para casa, 15 días, y si lo hubiera pasado a otro jugador, yo creo que ahí el PGA Tour, pues bueno, que se la hubiera... Hay gente que, bueno, que no están de acuerdo en la comunicación, cómo se ha hecho en el hoyo 18.
Pero al final es lo mismo. Ayer me mandabas tweets ayer de todo el follón que se ha montado en las redes sociales con REM. Sí, claro, porque él estaba avisado de que que podía haber mantenido contacto con una persona del entorno, supongo, del PGA Tour en algún otro torneo que tenía COVID y bueno, podía pasar. Entonces le hicieron un test el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El viernes la jornada se retrasó por lluvia, se jugaron los últimos hoyos. Le hicieron un primer test que dio positivo. El director del médico del PGA Tour pidió un segundo test que dio positivo y fue bueno, cuando ya pues bueno, le vino a comunicar al final de la tercera jornada, que sea, salió en televisión y tal, pues se hizo como muy viral, ¿no? Porque al llegarle ahí el director del torneo a decirle que está descalificado, pues el tío es normal que se viniera un poco abajo, porque claro, había hecho menos 8, le llevaba 6 golpes de ventaja al segundo, era su mejor torneo en un año, y claro, pues, pero bueno, son cosas que... La verdad que pueden pasar, mala suerte y... Las normas son las normas, hay que asumirlo. Decían, no, que juegue solo y tal, no sé qué, pero es que no puedes, es que hay unas normas que marcan que no puedes jugar solo. No, yo creo que ahí los americanos son muy pragmáticos y si hubiera pasado a otro jugador, hubiera sido lo mismo. O sea, no porque sea John Ram o fuera otro jugador. Y en el circuito europeo también lo están llevando muy escrupulosamente, como pasó aquí en ADG, que... Gracias a Dios no hubo ningún positivo y fue fantástico todo. La verdad que desde aquí felicitar a la organización de a Tenerife, de Tenerife Golf y a todas las personas que pusieron su granito de arena para que el circuito europeo estuviera aquí, tanto el campo de golf de Costa de Eje como instituciones. Y bueno, y felicitar ya que estamos a Álvaro Hernández Cabezuela, que hoy, bueno, tuvo el placer de hablar, iba a estar con nosotros hoy, pero no ha podido por unos compromisos, que se tiene que ir mañana a Luxemburgo y sí, irá y va a jugar un torneo del Alps Tour, que es el circuito satélite, ¿no? El Challenge Tour, y irá, nos manda un saludo y se proclamaba esta semana, ¿no? Campeón de España amateur y bueno, felicitarlo desde aquí. Ha recibido muchísimas muestras de cariño, ¿no? Por parte de su familia, de todos sus amigos y bueno, con un resultado menos 20 en Real Club de Golf de Guadalmina ante los mejores jugadores amateurs de todo el país. Que bueno, ya sabemos que el jugador de handicap más bajo, imagina, estaba en más 5,6. Él es un jugador de handicap, está en handicap más 3. Y bueno, pues jornadas de menos 6, menos 6, menos 6 y menos 2, para un total de menos 20 golpes en el acumulado. Y le sacó 2 golpes a Álvaro Müller, que era uno de los favoritos, ¿no? Que la última vuelta hizo la desdeñable jornada de menos 9, un 63, o sea, para acabar a 2 golpes. Y bueno, él ha tenido ya te digo, empezó a jugar muy joven aquí en el sur de Tenerife, no siendo socio de ningún club y con mucha pasión, pues mucho constancia, ¿no? De sus padres, mucho sacrificio, la verdad que los dos ayudándonos mucho, ¿no? Para que pudiera jugar y a base de trabajo y oficio se ganó una beca en Estados Unidos, jugó en la Universidad en Chicago, después se transfirió a la Universidad de Texas. Y bueno, pues desde aquí los tinerfeños con mucho orgullo, ¿no? Que haya conseguido ese éxito deportivo que es un hito, ¿no? Porque en el año 1947-43 creo que tuvimos dos campeones y he intentado tirar de hemeroteca, pero en aquella época todavía no teníamos ni datos de la Federación Española. Y bueno, por lo que he sabido, pues yo creo que había unos 300, 400 federados. Y ahora estamos bueno, pues casi en 272.000 federados. Y sabemos el nivel que hay, o sea, el nivel amateur en España, hoy en día los amateurs son auténticos profesionales. Y tú lo sabes que conoces a todos los profesionales que han pasado antes por el campo amateur. Y bueno, ahora le queda lo difícil, ¿no? Que es también el salto profesional, los primeros años. Y sí, esperemos que, bueno, que tenga apoyo de las instituciones aquí canarias, que la gente de aquí, las empresas le apoyen y nada, desearle... Por parte nuestra, ¿no? De Coaching Golf y de este programa. Los mejores éxitos porque además es una persona de honrada, humilde, trabajadora, súper educado y tiene unos valores importantes, ¿no? Dentro del campo de golf que yo por lo menos hoy en día a veces los echo a faltar, ¿no? Cuando sales por ahí y tal y... Me parece buena idea. Vamos a hablar de valores. El otro día en una conversación privada lo hablábamos de la falta de valores que hay en la gente últimamente. En todo, ¿eh? En el golf más. Sí, porque es verdad. O sea, las cosas hay que decirlas como son, ¿no?
Pero antes, recordarles, vean nuestros consejos, que cada vez hay más. Vean nuestra mascota que anda por aquí, Golfi, diciendo, suscríbase, suscríbase, por favor, suscríbase. Bueno, realmente como es un dinosaurio, dice, suscríbase, que si no voy a su casa. Y Normal. bueno, y que sigan divirtiéndose con nosotros, con Chema y conmigo. José últimamente está con un montón de clases, a ver si conseguimos hacer algún programa con él, incluso un programa a los tres, si Dios quiere. Lo echamos a mano. Pero yo creo que ese programa lo vamos a hacer en Cádiz. Y ya les contaré. Esto es otra historia y pronto se la contaré. Volvemos, nada, en un ratito, después de unos consejos que son básicos para su vida y para la mía. Cuídense, volvemos, chao. No te pierdas los nuevos programas que empezamos a emitir de descanso, disfrute y golf desde Los Pedroches. Los más divertidos y entretenidos personajes que visitan la comarca de Los Pedroches, recorriendo y disfrutando del golf, de los mejores alojamientos, restaurantes y cada uno de los sorprendentes rincones de este inigualable paraje, la dehesa más grande de España y Europa, donde no existe el tiempo. No te lo pierdas. Magesto Motor, concesionario exclusivo de las marcas Renault, Dacia, Nissan y Hyundai, donde podrás comprar el coche de tus sueños. En Magesto Motor podrás descubrir la más completa oferta de vehículos nuevos Renault, Dacia, Nissan y Hyundai, y los mejores precios en vehículos de ocasión, kilómetro cero y gerencia. Complementamos nuestro servicio integral con un taller mecánico completo para todas las marcas y también chapa, pintura, ruedas, limpieza, etc. Todo nuestro equipo trabaja cada día para tu satisfacción. Magesto Motor, carretera de Pedroche, kilómetro 0,700, 14.400, Pozo Blanco, Córdoba. Teléfono 957-773-598. www.renolpozoblanco.com. Centro Termal Los Pedroches. Descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba. Combina las técnicas más avanzadas del termalismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas, baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches, calle Pozo Blanco 37, Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609-403-017. centrotermalpedroches.com. Les presento en 2 minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en junio. Tomando el aperitivo desde Sevilla, copresentado por Antonio Ortega. Un programa mensual, doble, de emisión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, 3 canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, 2 o 3 programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio
o usted mismo, se ha dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes, anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que le vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Le estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Le estamos esperando y gracias. Tengo que recomendarles algo. Goz Pozo Blanco, un campo de calles amplísimas, greens estupendos. Van a disfrutar en una dehesa y un entorno maravilloso, único además. Yo les haría visitar la página web, gozpozoblanco.com. Gozpozoblanco.com le va a dar una idea de todos los detalles de este magnífico campo, que está en Los Pedroches, en Córdoba, en Pozo Blanco, en España. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo sí, oyes, claro, y lo escuchas. Claro. Pero no es nada forzado. No, ¿eh? no me mates ya, Golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola. ¿Tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Gol Pozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bono de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Necesitan muebles para su casa? Pues pueden encontrar los muebles que necesitan, seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad, en artenogal.com. Artenogal es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia y sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogal.com, y además con presupuestos gratuitos. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Club de Golf Pozo Blanco, primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de Los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y greens, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores, que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com. Pozo Blanco, Córdoba, España. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-383553. Móvil WhatsApp más 34-667-707842. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Necesita mesas o sillas para su casa, para su negocio, para...? Bueno, todos necesitamos mesas y sillas siempre, a menudo. Esa es una necesidad permanente. La fábrica de mesas y sillas les va a resolver ese tema.
visiten la página web mesasillas.es. Qué sencillo, ¿verdad? Mesasillas.es. Sin guiones, todo junto. Y ahí lo van a encontrar. La mejor calidad, al mejor precio y además presupuestos gratuitos. Me dice mucho, ¿y quién lleva la página web y las redes sociales de Arte Nogal? De la fábrica de mesas, sillas, las tuyas, las de Coaching All Radio, las de Río Cerezo. Mi negocio web. Mi negocio web es quien necesita. Mi negocio web le va a dar las mejores páginas web, las mejores redes sociales y sin duda va a ser un gran negocio para usted. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... La épica española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Señoras, señores, estamos aquí de vuelta. Han visto unos consejos fantásticos y ahora nos ven a nosotros. Que bueno, Chema, un tío guapo, alto, encantador y que juega al golf. Guapo, y a mí, un tío, bueno, una lástima, y sesentón. Pero esto es lo que hay y yo les agradezco que lo vean. Entonces, hablábamos de chicas. Me comentabas que, yo no sé, igual han ganado muchas, pero yo no había oído ninguna filipina ganando un gran torneo, ¿no? Sí, pues la verdad que este fin de semana, uno de los grandes también en América, y la filipina Yuka Saso, que es una jugadora de solo 19 años, uh-huh. Y nada, pues se imponía en este grande, ganándole a la japonesa Nasa Hataoka, en el, si no recuerdo mal, Te veo muy puesto, y la verdad que ha sido histórico para el golf de Filipinas y histórico para el golf mundial. Presencia de 5 españolas, si no mal recuerdo, la mejor clasificada, María Parra, que la conocemos bien, una gran jugadora, ahí por de tierras andaluzas. Buena actuación también a los primeros días de Luna Sobrón. Y bueno, esperemos que las españolas sigan este año jugando, que están jugando bastantes torneos en Estados Unidos, que sigan su camino firme en el LPGA, que es el circuito americano, que es donde está el grueso del, bueno, el golf mundial, las mejores jugadoras del mundo, están ahí haciéndose un hueco, aparte de Carlota, ¿no? y de Sahara, pues está Luna Sobrón este año con una tarjeta que puede jugar bastantes torneos, uh-huh. Y bueno, está María Parra, y bueno, están ahí María Hernández, varias españolas que están peleando duro, ¿no? Por estar ahí, pero bueno, si ahora ya tenemos jugadoras filipinas, tenemos coreanas, tenemos japonesas, pues es complicado, ¿no? Sí, es lo que hay, pero bueno, oye, la gente cada vez está jugando desde más sitios, se está preparando, van todas las universidades americanas. Sí, se nota. Bueno, también había jugadoras como, incluso jugadoras de mucha experiencia, como Lexi Thompson, que estuvieron ahí, bueno, peleando por la victoria también, que son jugadoras ya casi profesionales del año 2004. Y bueno, pues estuvo líder, hasta la última jornada estaba líder Lexi Thompson, que bueno, tuvo una mala jornada, hizo más 4 el último día. Es de mi edad, más o menos, Lexi Thompson es de mi edad. Sabes, aquí fallan todos, el último día es cuando... Es el día de la verdad, donde aprieta el estrés, ¿no?, del líder. Y bueno, ya sabemos, la jugadora Saso, como la llaman, pues ahí está, dando la alegría a los filipinos, que seguro que habrá venido muy bien a ese país. Y bueno, está claro que con 19 años, si está ahí, es que va a seguir ganando torneos y va a seguir arriba, eso seguro, vamos. Hay un jugador español que ahora, no sé si volverá, me figuro que sí, en breve,
que, y varios jugadores argentinos que pude conocer y que tuvimos problemas con ellos con la pandemia, que Marcos Pastor se fue a Filipinas a jugar, porque hay más torneos en Filipinas que lo que hay aquí a día de hoy. Sí, sí, la verdad que hoy en día cada vez hay más españoles que están buscándose la suerte fuera de España. Yo les animo, la verdad, porque en España, bueno, la situación no, igual no acaba de remontar todavía. Y bueno, ahí estamos en un mundo global donde hay que viajar, hay que formarse, hay que aprender idiomas y hay que salir de España, porque es donde están las oportunidades. En Asia hay mucho trabajo, en otros países. Y bueno, yo animo a todos los profesionales de golf que viajen, que salgan, los que profesionales de la industria. Y bueno, podemos hablar ahora de incluso los Marshalls, por ejemplo. Yo he conocido Marshalls por todo el mundo. Una vez estaba, mira, conocí un filipino en Dubái que me llama y me contacta mucho para trabajar en España. Y yo le decía, mira, él era un filipino que trabajaba en atención al público. Y yo le decía que bueno, que mejor que en Dubái, que no había otro sitio, porque tenía un puesto de privilegio, pero él siempre quería volver a España, llevar a su familia, porque le gustaba la vida en España, ¿no? Y me sigue escribiendo y tal. Y yo le decía, bueno, es que la cultura de servicio que hay en Dubái es importante, ¿no? Es una cultura que no la hay en España. Y él, pues bueno, pues me sigue escribiendo y tal. Y si vemos aquí, bueno, lo que pasa cada día en un campo de golf, a veces, pues eso, te preocupa un poco, ¿no? Tú lo habrás vivido, ¿no? La gente que no da paso, bueno, no sé, hay que cambiar un poco las costumbres, tenemos que culturizarnos un poco y no pasa nada. Por ejemplo, aquellas personas que se empeñan en no dar paso, pues si vas lento y tal, yo siempre digo que esa frase que dice, el paso se da, no se pide. Y eso hay que, tenemos que, siempre la gente dice, no, es que no hay marcha, pero tenemos que también nosotros pensar y no ser egoístas cuando estamos en un campo de golf. Y yo, desde mi punto de vista de gerente, consultor de campo, siempre, bueno, pues he intentado eso, que haya una cultura de los establecimientos del club, los propios jugadores, y sensibilizar a la gente que al final se trata de eso, de estar compartiendo una instalación con muchas personas. Y bueno, y a veces se cargan las tintas siempre contra el Marshall. Y somos nosotros los que tenemos que ser un poco más responsables, ¿no?, dentro del campo. Yo te voy a contar un caso, y tú me dices. Dos. Porque además es con la misma persona y jugando aquí en Pozo Blanco. Que además me cabreó mucho y bueno, yo creo que todo eso ya ha pasado. Para mí no es importante y yo creo que para él tampoco, porque en el golf a veces se te va la olla. A mí no, ¿eh? No, normalmente... El primer caso era en medio de la pandemia, bueno, estábamos en noviembre, una cosa así, ¿eh? No, bueno, no sé muy bien la fecha, pero todavía estaba la regla vigente de no dar paso, porque ha estado esa regla vigente, no se podía dar. Y pidiendo paso, es que no te lo puedo dar, es que está prohibido, ¿no? Pero además, ya en un momento determinado, nosotros íbamos jugando, éramos solo dos, íbamos jugando a buen ritmo y tal, pero es que, además, le decía, es que no tiene sentido que te dé paso, porque llevamos tres más por delante y vamos todos esperando, quiero decir, esto es lo que hay, ¿no? Pues eso, ¿cómo se resuelve? Porque alguien así quiere pasar como sea, además lo exige, ¿no? Y efectivamente el paso se da, no. ¿Cuántos eran ellos? ¿Era una persona o dos personas? Dos personas, y nosotros dos. ¿Eran cuatro? Dos íbamos, dos por delante y dos por delante, íbamos todos a buen ritmo, sin perder hoyos, sin nada. Claro, pues si ellos van jugando una partida dos, ustedes van jugando una partida dos, pues y van por delante, ustedes esperando, pues lo normal es que tengan que esperar. En otro campo, ¿cómo se resolvería, por ejemplo? Aunque sea un poco, digamos, pues juntándose las dos parejas, ¿sabes? Claro, pero... Porque al final vas a tener que esperar. Si van cuatro y cuatro, yo siempre... es así, o sea, un partido de cuatro bolas tiene preferencia sobre una de dos. Además, nosotros íbamos en buggy y ellos andando. Tú dime. Ya, quiero decir, pero si los que van, los cuatro que van delante... hay tres o cuatro grupos que van delante, pues claro, hay que ir al origen, ¿no? De dónde está el parón del juego.
Entonces, claro, esas personas que van parando el juego por delante, ¿no? Pues son los que tienen que liderar, ¿no? Que el juego vaya más rápido y ser consecuentes, ¿no? Que están parando todo el campo. No, eso no te lo he contado. No, espera, que te lo cuento. Hoy sí, este problema surge en el hoyo 4, ¿vale? Pozo Blanco tiene 9 hoyos y estaba completo hasta el hoyo 9. Con lo cual no había parón, es que no se podía dar paso, pues está jugando todo el mundo a su ritmo. Ya, pues nada, pues tienen que esperar, porque es que al final, yo lo entiendo, además que si el campo está lleno y en estos momentos, esto está pasando en muchos campos, que con la pandemia y tal, los campos están muy llenos. ¿Y qué pasa? Que hay muchos puntos calientes, ¿no? Los campos de golf, que se sabe dónde se paran los partidos, ¿no? Porque se pierden bolas o un par tres que se paran los juegos y tal. Pues yo creo que ahí es donde la persona que está en campos que tienen el presupuesto para tener un Marshall, que no son todos, pues donde se tiene que advertir a los jugadores que se le den una serie de instrucciones para que hagan esto u lo otro, porque marquen la bola o no la marquen, o dejen pasar o no. Yo pienso que, hombre, hay que tener un poco que, por ejemplo, si son personas mayores que van en un buggy y tal, que van un poco más lento, pues hay que tener un poco de, ¿sabes?, de delicadeza, de cómo se les dice, cómo se les trata. En el sentido, por ejemplo, son gente joven oye, pues tienes que esperar y tal. Cada uno tiene su... Hay un tiempo de juego para 9 hoyos. Si tú vas en tu tiempo de juego, tampoco puedes ir agobiando a la gente delante, ¿sabes lo que te digo? Si el tiempo de juego normalmente de 9 hoyos son, en un campo normal, ¿no? Digamos que son 2 horas y media, ¿no? Para 4 bolas. Pues yo creo que eso es lo que se trata, ¿no? De cumplir un poco ese tiempo de juego. Claro. Por eso que yo siempre, algunos campos que voy fuera, en Inglaterra, en Estados Unidos, ellos tienen su propio tiempo de juego, porque no todos los campos son iguales. No se puede generalizar, ¿no? En ningún campo. Igual el campo de Pozo Blanco dice, bueno, pues para 4 bolas, el tiempo de juego son, no sé, 1:45. Y se tiene que poner un tiempo de juego, pues, y lo que no puede estar jugando 3 bolas, 2 bolas, 1. Claro, cada campo es un caso, pero en el sentido que ahí hay mucha labor, yo creo, que se está dejando aparte, ¿no? Los profesionales o cuando la gente empieza a jugar. Y bueno, yo me he topado con gente también que me han dicho, bueno, pues yo he pagado el green fee y tal, y usted tiene que esperar y tal. Digo, hombre, tengo que esperar, pero no voy a estar esperando aquí porque usted ha pagado el green fee 20 minutos a que usted juegue un hoyo, ¿no? Entonces, es cuando, bueno, a veces la localización... Claro. O me dice, si usted no está esperando y tal, no le doy paso y tal. Digo, no, al final la referencia es el equipo que lleva adelante, ¿no? Y si por ejemplo tiene un hoyo perdido, que eso pasa muchas veces, pues eso es un poco la referencia que tiene el partido delante. Entonces, bueno, muchas veces depende de la situación, ¿no? Y depende del tipo de jugador que sea. Si es un jugador principiante, mediano. Siempre la gente que tiene más experiencia pues suele tomar una decisión más acertada o no. Hay muchos socios que de muchos clubes que por antigüedad o porque se cree que son dueños del club, pues sistemáticamente no dan paso. Y esos son los más problemáticos. A mí se me ha ocurrido una cosa y quiero aplicarlo en un campo, no aquí en Pozo Blanco, sino en otro, que voy a ver si hay algún modelo. Se me ha ocurrido pues utilizar la tecnología y colocar un dron con altavoces. Y creo que va a ser una buena solución. Primero, es muy barata. Yo digo, en muchos campos, lo que se está haciendo ahora es, claro, regular las salidas, pero claro, eso es un poco dictatorial, ¿no? O sea que el club maneja los tee times y bueno, dependiendo de, bueno, pues este que juega a tal hora, no a tal hora. Y eso es un poco, al final cuando la demanda supera la oferta, sí que tienes que poner un poco de orden en el tráfico, porque si no se convierte en una, en ingobernable, ¿no? Porque te sale uno a las 8 de la mañana, que son siempre, van lentos, otros a las 10 y se paran en el hoyo 10, se toman 2 gin tonics y encima no dan paso. Entonces, claro, hay determinados sitios que hay que poner un poco de orden y eso pasa en todos los clubes, ¿no? Es que es una inversión un poco mayor, pero no tanto. Colocar los buggies esos con GPS que tienen en Dubái, que tú lo hablabas, que estos, en el momento que tú te sales a un lado, el buggy vuelve solo a su sitio, te dan un toque y al segundo estás en la calle. Y además no lo puedes conducir, te lo llevan directamente a base, ¿eh? Claro,
Siempre se pone el ejemplo del campo comercial, pero yo siempre pongo el ejemplo de los campos sociales en Inglaterra, que en Inglaterra no, los jugadores no son excesivamente buenos jugadores, sino tienen un nivel como aquí en España, pero sí que tienen un handicap 20, 22, que le pega la bola como nosotros, no, son jugadores normal, y que si tiene esa educación golfística de dar paso, de ir rápido caminando, su rutina del golpe puede ser un poco más lenta o más rápida, pero bueno, por lo que sea, pues les educan eso, ese tipo de velocidad en el juego, ¿no? También yo creo que si quieren ir rápido a tomar la cerveza o la sopa caliente, ¿no? El frío que hace, la lluvia. Pero sí que yo lo he visto. Mira, en muchos campos en Inglaterra, o sea, y es así de sencillo. Tú fíjate si son diferentes, que te hacen jugar por la mañana un foursome o un fourball con los socios del club para que vaya más rápido. Y no pasa nada. O sea, y te llegan a jugar y dicen, oye, usted juega esta mañana con el que está aquí en el Tielo 1. En unas chorradas aquí, que hay en España, oye, no, yo voy a jugar con este, yo voy a jugar con el otro, no sé qué va a tal. Entonces, así también se crean. Claro, entonces se ha llegado a un nivel de exigencia en algunos campos de pedir esto, de, no, yo salgo con este, yo salgo con el otro. Algunos clubes por satisfacer las necesidades de algunos socios, que se convierte en un auténtico disparate, ¿sabes? Al final, eso pasa mucho en Madrid, en muchos campos que, bueno, que tienen mucha demanda de horas, de tee times, o sea, en campeonatos y tal. Al final la gente ya opta por no jugar campeonatos, porque si yo intenta ir a horas que haya menos demanda horaria, y bueno, al final va a pasar eso, eso va a ser como, vamos, como los aviones, ¿sabes? Que te van a cobrar el tee time más barato, más caro, según la hora que salga, ¿sabes? No, y es así, porque los clubes están intentando sacar, digamos que vías de financiación o vías de ingresos por muchos sitios, y hoy en día, pues, son limitados porque las entradas cada vez son menores a los clubes, porque la situación está como está, y bueno, los patrocinios en los campeonatos, pues es complicado, está complicado, cada vez hay menos circuitos, y a mí me preguntan mucho, no, vamos a hacer un torneo, y, mira, ahora la cosa no está para hacer torneos, porque las empresas no están para invertir en grandes. Los únicos que hacen torneos hoy en día son las marcas de automóviles, las grandes, y dos o tres firmas más, porque es que una pequeña pyme y tal, no ve el retorno. A mí me encantaría que hubiera, pero es que cuesta, ¿no? Cuesta, en el momento que estamos ahora es difícil, ¿no? Hombre, eso seguro. No, eso seguro, porque nosotros tenemos acceso a muchísima gente y tenemos unos fieles ahí que nos siguen. El otro día por la calle me paró un señor y tal, y yo me quedé, oye, y me dice, esa foto y tal, que tienes tú con Bill Clinton y tal. Yo, mira, te voy a contar la historia real de esta foto, porque todo el mundo me pregunta que si tengo fotos con famosos y tal. Y normalmente tengo fotos con gente del deporte, pero esta foto, mira, yo en el año 94, me hacía mucha ilusión, me fui a Estados Unidos, ya tenía conexión con la política americana, porque tenía de vecino Al Gore, el tío flipaba y tal, porque me hacía ilusión, quería jugar con una beca en Estados Unidos. Y ya entonces el tío alucinaba. Además, mi profesora de gobierno americano era la sobrina de Nixon. Y el tío decía, este me está mintiendo aquí una trova y tal. Entonces le digo, cuando trabajaba en Obama, digo, me dijeron que iba a venir Bill Clinton, porque tenía una fundación. Entonces tenía que recibir yo a Bill Clinton con uno de mis jefes y tal. Y vino un agente del servicio americano una semana antes. Y me dice, no, trae con los perros para arriba, para abajo y tal. Y nada, me hice muy amigo de él, el tío estaba todo el día ahí con las metralletas para arriba, el típico rey americano, eso de las películas y tal. Y el tío me dijo, no, mira, tú cuando venga él y tal, él no va a comer nada aquí, le montaron una comida ahí, mucho cuidado, ¿sabes? Todo el mundo ahí agasajándolo y tal, el tío se comió un sándwich, tiró tres bolas fuera límite, y un desastre, o sea, su partida fue un desastre. Jugó con Alberto y le dije, mira, y me dice, tú cuando se vaya a ir, tú ponte ahí que yo le digo que te van a hacer una foto contigo, yo... El tío me puso ahí, yo todo empoderado, como dicen ahora, así, hermanado. Y detrás el vicepresidente del cabildo, todos los políticos y tal. Y después me manda la foto
y te la mando firmada y tal. Y el tío lo hizo, ¿eh? O sea, el tío me la mandó y tengo el sobre por aquí todavía, el otro día lo encontré, del Servicio Secreto Americano. Y para que veas cómo son los americanos, ¿sabes? Que son pragmáticos, pero son fieles, ¿eh? O sea, el tío me mandó el sobre con la foto firmada y me escribió y tal. Y yo, por supuesto, le di las gracias cuando quieras. Y yo fui a Miami un año y tal, y lo contacté y todo. Y el tío me llamó y todo para saludarme y tal. O sea, la gente, los americanos para eso son, la verdad que son muy, muy, muy buenos, ¿sabes? O sea, son, las relaciones y tal las mantienen, son, vamos, son impresionantes. Y el tío me dijo, no, pues yo, dice, coño, pues vaya historia y tal, no sé qué. Y yo me pego los programas de ustedes y tal, son buenísimos y tal. Y le digo, nosotros no se creía que no teníamos un guión preconcebido, ¿no? Le digo, somos un programa de golf diferente, le digo, porque no nos gusta, o sea, hombre, a veces metemos un poco de rollo, ¿no? Del golf profesional y tal, porque hay que estar un poco al día, ¿no? De lo que está pasando y al final siempre, bueno, pues, ya sabes tú, ¿no? Que la gente adora a los grandes, ¿no? O sea, ¿qué sería esto sin John Rahm y sin Carlota Siganda, ¿no? Bueno, oye, quiero decir, siguen saliendo, gracias a Dios, más y más y más, y todos nos gusta verlo. Yo, al oso, a mi amigo de Sambo, pues se me cae de maravilla, ¿eh? Y ahora está, bueno, se mantiene ahí 5 del mundo, y bueno, tú lo decías, ¿no? El tío está como una masa, ¿no? Es que no se puede mover ya. No, y es que el otro día viéndole un swing, porque tal, tiene los brazos muy estirados, está muy agachado y muy lejos de la boda, porque me decías tú, bueno, tú eres el que sabe de esto. Y digo, este tío es por algo, evidentemente, es que le debe costar dar toda la vuelta para llegar ahí, y sobre todo la estabilidad, decías tú, ¿no? Sí, sí, le cuesta. Además, cuando salen vídeos de él en los campos de práctica, me hace mucha gracia, porque se pone John Rahm y los otros al lado de él y se ríen y tal, como diciendo, este se va a caer un día al suelo, güey. Claro, se ponen al lado de él y van a mirar el aparatito, ¿no? Porque eso es otra cosa que me decía mi profesor en Costa Adeje. Dice, hostia, dice, todos aquí con Trackman, con aparatos, cuando vinieron aquí a Costa Adeje. Y eso que, bueno, que no estaban los jugadores top mundiales y tal. Pero bueno, ya lo hablamos, ¿no? El chico este que ganó aquí, pues lo invitaron a jugar el PGA y pasó el corte, ¿no? El sudafricano. Y haciendo números el otro día, en 3 torneos acabó menos 58 en 3 torneos. O sea, fue tremendo, ¿no? Pero todos iban, ¿sabes? Con su Trackman, con todos sus aparatos. Nos hemos ido de tiempo y no me he dado cuenta. Me apetecería hacer otro programa ahora mismo contigo, tranquilamente, nah, pero bueno. Nada, tranquilo. Ya sabes que estamos aquí preparados para hacer uno o dos o tres programas más. Siempre hay materia suficiente para seguir hablando. Yo creo que la semana que viene hacemos otro, porque nos hemos quedado muy cortos de los temas. Sí, claro, claro. Hay que seguir y bueno, vamos a ver si te voy informando. No sé si este sábado o el siguiente vuelvo a la competición. A ver si vamos bajando poco a poco. Él sí que va a ser profesional. Yo no lo voy a conseguir, sí va a ser profesional. Mañana vuelvo con mi profesor a clase. Es una asignatura pendiente que he estado un poco ocupado con otros temas profesionales. Y con mucha ilusión, como siempre. Yo todo lo que hago lo hago con ilusión. Eso es lo importante. Sí, es básico. Pero de todas maneras, con tu handicap viene el mío. En otra época pasaba uno a monitor y perfectamente te podías hacer profesional. Es que ahora es mucho más exigente el tema. Sí, ahora es complicado porque hay que hacer unos cursos de la federación y bueno, ya sabes que la pasta. Es dinero y bueno, todo. Hoy en día el tema de titulaciones pues es un tema complejo, ¿no? Que lo podemos hablar en otro programa porque podemos estar una hora. Lo han convertido en un sacacuartos que yo creo que, bueno, es comprensible porque todo es así. Pero estaba funcionando perfectamente, incluso hasta cuando pasaban de Cádiz a profesionales. Y Sí. Hoy en día hay muchas titulaciones, pero bueno, al final yo creo que el que es buen profesor, pues sale a la luz, ¿no? Y tiene trabajo. A no ser que, bueno, que sí que ha habido ahora, pues, los profesionales que están en canchas y tal, que han pasado más dificultad, pero los que están en los clubes sociales, pues no tienen problemas, porque tienen, como digo yo, tener el cliente cautivo, ¿no? Y si das un buen servicio y te formas y te preocupas, ¿no? Por todo lo que va saliendo nuevo, ya no digo de tecnología, sino también de sobre todo de, porque tú lo sabes, ¿no? El profesional tiene mucho de psicólogo también. Y,
y yo siempre, yo que soy especialista también en el tema de atención al cliente, es muy importante también, ¿no? El trato con la gente y bueno, y todo esto, que todo lo que engloba a ser profesor, ¿no? Es muy importante. Y los clubes sociales están dando un montón de clases. O sea, yo tengo amigos que dicen que es que no dan abasto esas de clases. Esto, pues aquí vamos a acabar el programa de una manera rara porque se me ha olvidado grabar por el Zoom, así que igual esto no sirve para nada y mañana tenemos que grabar otra vez, pero vamos a intentar hacerlo y de todas maneras a ver si te veo por lo menos la semana que viene otra vez. Estaremos aquí siempre. Valga este programa o no valga, a ver si lo grabamos, porque además es imprescindible. Chema es un ejemplo de profesional, de buena persona y de gente con valores, y a mí me gusta mucho hablar con él. A ver si le acoplamos a José, aunque sea por aquí, ¿vale? Venga, José, déjate ver, a ver si me das algún consejito para mi juego corto, que necesito, por favor. Bueno, no sé si este programa lo van a ver, espero que sí. Y también que lo van a oír, espero que sí. Hasta el programa siguiente. Chao, chao. Venga. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¿Me oyes ya? Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Me oyes o no? Chema, dime algo. Ah, vale, que no te he escuchado. Vale. Algo es aquí que no te he escuchado. Vale. Ahora me he oído yo, así que no hay problema. Vale. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Peric, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Coaching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es... Coaching Golf and Television. Muy bueno. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más?
Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que le vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Le estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Le estamos esperando y gracias.